El factor nostalgia es bien alto en este filme y la volví a ver antes de ver The Flash para, ¿verdad?, refrescar mi memoria. Y puedo decir con alegría que todavía sigue siendo un buen filme. No es perfecto, tiene sus fallas, pero Batman 89 es una película que todavía sigue siendo disfrutable de ver. Dirigida por Tim Burton, basada en el personaje creado por Bob Kane y Bill Finger, de un guion de Sam Hahn y Warren Scarren. Tenemos la primera película de Batman. Digo, primera de Warner Bros. Técnicamente es la cuarta película de Batman si contamos los dos serials de los 40 y la película de Adam West. Y adelante, este filme, desde que sale el logo de Warner Bros., destaca por su música. La música de Danny Elfman es icónica, tan icónica como la de Superman de John Williams para Christopher Reeve. Esta composición oscura, dramática, triunfal, bombástica, que es tan buena y que la usan en la serie animada. ¡Ah! ¡Mua! Chef Kiss. Y además de eso, los visuales en los créditos de apertura con este logo de Batman en una textura como de piedra y oscuro nos demuestra la sensibilidad y estilo de Tim Burton. Esta es una película que es altamente estilizada. La estética gótica, neo-noir e industrial. La amo. Y puedo decir que esta vez que la vi, abusan del sobreuso de los sets, pero por lo menos se siente tangible, no se siente viva. Eso es uno de los negativos que tengo que decir sobre la ciudad gótica, pero tiene un estilo, tiene un encanto. Y Tim Burton y su estilo hacen que esta película destaque y funcione y sea tan memorable. Para esta versión de Batman, porque esta es una versión fantástica del personaje, ¿no? Una versión que trata de ser hiperrealista como las de Zack Snyder o en un mundo real como las de Nolan. Lo excelente de esta película es que cuando sale en el 89, en live action, lo último que habíamos visto era Adam West. So, el contraste con este Batman vestido de negro es genial. Esta primera escena de Batman medio wonky. Es como una animación ahí de la sombra para que se vea la silueta de Batman. Y una de las cosas que la gente olvida es que este es un Batman que lo que lleva 1 o 2 meses siendo Batman. Todavía hay mucha gente que no cree que existe. Y uno de los personajes y arcos de historia que a mí se me olvida de esta película es el de el periodista, que es una de las pocas personas que cree que Batman existe porque en el pasado mes han habido 8 ataques. Este es un Batman joven en su carrera, lo cual es interesante. Teniendo en cuenta que esta no es una historia de origen de Batman, es una historia de origen del Joker. La película se llama Batman, pero el top bill actor es Jack Nicholson, porque Jack es Jack. Y él se disfruta tanto este papel, tanto cuando es Jack Napier como cuando es el Joker, y se roba todas las escenas en las que está, que es una pena que en el último tercio de la película su objetivo cambie a Vicky Bell, interpretada por Kim Basinger, quien hizo un gran trabajo en la actuación, pero lamentablemente su personaje no hay mucho ahí. Empieza con un buen motivo. Una fotógrafa famosa que quiere capturar las imágenes de Batman y por eso se une con este reportero. Y pues después simplemente se vuelve en el interés amoroso. Y no hay mucho que decir sobre su personaje. Y el último personaje que he presentado es Bruce Wayne, que obviamente Batman, este millonario que perdió a sus padres. Cuando todo el mundo sabe la historia de Batman, yo no sé ni por qué la estoy explicando. Aunque voy a hablar de ella porque en esta película hay un concepto bien cool que después la repiten en Batman Forever, que es a Bruce viendo a uno de sus villanos siendo el asesino de sus padres. Yo al verla no estoy 100% seguro si eso solamente está en la cabeza de Bruce, porque esta versión de Batman de Keaton y Tim Burton es una versión bien interesante y este es un Batman un poco desequilibrado. Y tú lo ves cuando, después de meter mano con Vicky Bale, no puede dormir y está de cabeza durmiendo como si fuera un murciélago, porque la película se llama Batman y eso hace mucho sentido. Normalmente el lente de la cámara está acá y ahora lo cambié para acá y probablemente llevo toda la freaking reseña mirando para el lado equivocado. Otra de las cosas que me encanta de esta película es cómo Tim Burton puso a Billy Dee Williams como Harvey Dent y nadie se quejó cuando esta película salió. Al menos que yo sepa. La gente se quejó de Michael Keaton, porque Michael Keaton para ese entonces lo que había hecho era comedia. So, la gente decía como que, ah, este cómico va a ser de Bruce Wayne, de Batman, del tipo más badass del planeta. Y todo se trata de ejecución. Y la ejecución de esta película es genial. Entonces Billy Dee Williams, que es mejor conocido por ser Lando en Star Wars, es Harvey Dent.
en esta película. Y el que sabe de cómics sabe que Harvey Dent se termina convirtiendo en Two-Face. Que esta es la historia del cómic de Batman 89, que es básicamente una continuación de Batman Returns. Si quieren que haga un video sobre Batman 89, dale like a este video y comenta. ¿Tú te imaginas que en los 90 hubieran hecho una tercera película de Batman dirigida por Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton, en donde Michelle Pfeiffer iba a volver como Selina Kyle, en donde Billy Dee Williams por fin hubiera interpretado a Two-Face? Eso es Batman 89. Esta película empieza a sembrar las semillas para futuros filmes, y eso es genial, porque a pesar de no ser tan ambicioso quizás como Richard Donner, que hizo Superman 1 y 2 back to back, y después Warner Bros, pues siendo Warner Bros desde los 70 y 80, pues le quitó el proyecto y se lo dio al otro Richard. Pero la visión de Burton de hacer un arco de historia de personaje en donde básicamente ya cuando llegáramos a la tercera película de Batman no iban a sentir familiarizado con Billy Dee Williams en el papel, porque ya lo hemos visto por lo menos desde la primera película. Y esta es una película que es divertida de ver, como les dije, ¿no? Un filme perfecto, motivos de los personajes son cuestionables, las canciones de Prince, yo sé que Prince es Prince, pero hay dos segmentos en donde salen canciones de Prince, uno funciona, el otro para mí no funciona. Me refiero a la escena del museo y la escena del festival, que el festival es otra cosa, el alcalde de Gotham está obsesionado con hacer un festival mientras todo esto está pasando y eventualmente lo tienen que cancelar porque Joker crea este químico que empieza a matar gente. Y a pesar de que yo sé que Tim Burton no ha leído un cómic en su vida, es innegable que hay un poquito de influencia de The Dark Knight Returns en esta película. Y a diferencia de Adam West y del Batman de Christian Bale, este es un Batman que mata. Este Batman utiliza su batimóvil para explotar Ace Chemical con personas adentro. El único secuaz del Guasón que le da una pela lo mata y pues termina matando a el Joker. Este es un Batman sádico. Y I love it. ¿Por qué? Porque en el 89 no había nadie quejándose. Batman no mata. Batman de Keaton mata a mucha gente. ¿Y por qué no molesta? Porque esto es una adaptación. Esto es una versión diferente a la de otros mundos. De hecho, en lo que a mí respecta, esto es otra versión a The Flash. Y si voy a ver una película de Michael Keaton en donde sea un Batman badass, a pesar de que la acción en The Flash, o por lo menos esa secuencia de acción grande que tiene el Batman de Keaton, está bien hecha, aunque se nota que son stunts bien brutal por cómo se mueve, la agilidad y eso, pero está bien hecha. La mejor película en donde sale un Batman de Michael Keaton, para mí la mejor película de Batman Returns, pero esos son otros 20 pesos. Estamos hablando de Batman 89, un filme que adoro, un filme lleno de nostalgia para mí, un filme que entre todo, todavía sigue siendo entretenido de ver. Un filme que se nota un poquito esa influencia de filmes como Indiana Jones y filmes como Die Hard, en donde Batman, cuando hay un personaje haciendo muchos movimientos, básicamente va al grano y lo noquea. Otra cosa que me fijé esta vez viéndola es cómo esta película influencia The Dark Knight en escenas que básicamente son paralelas una con la otra, como cuando Batman está en el Batwing y va hacia donde el Joker, y Joker empieza a decir, hit me. Heath Ledger también tiene una versión de eso, y es freaking genial tener estas dos versiones de estos personajes. Estoy tan contento de volver a ver esta película. Este filme está lleno de momentos, secuencias y visuales interesantes, además de diseños de producción icónicos, uno de los batimóviles más cool que existen, y también claramente se nota cómo la película funciona para marketing, para hacer juguetes. Y yo me crié con juguetes de esta película, de la segunda. Estoy bien contento de conseguir esta figura de acción de Kenner, de The Legend of Batman, que este es uno de los juguetes que yo tenía de pequeño. Y quizás haga un video sobre ella. So, esta es una película que aprecio mucho, una película que me disfruto. Como les dije, una película perfecta. Su guión tiene fallas, tiene escenas que para mí son totalmente innecesarias. Y no todos los arcos de los personajes tienen un cierre satisfactorio. Sí, tiene muchas cosas que funcionan y sigue siendo un filme altamente recomendado. Es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Batman una B. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.